CAPÍTULO 4 Oh, 9 de febrero de 1994 Hogwarts, Escocia Harry estuvo muy callado al día siguiente. Estaba feliz de que fuera un día lleno de clases. Hermione permaneció a su lado, y Harry se propuso sentarse con Neville en pociones. Le valió dos detenciones por defender a Neville y ayudarlo a conseguir una poción aceptable. Habría preferido trabajar con Hermione o Daphne, pero si Neville realmente era familia, Harry no debería abandonarlo. También era evidente que nunca podría trabajar con Daphne debido a las estúpidas rivalidades de la casa y los sangre pura que la rodeaban. Le dedicó algunas miradas a ella, a quien creyó haber sorprendido mirándolo una vez. Durante dada, el profesor Lupin pidió hablar con Harry pero Ari dijo que estaba demasiado ocupado. Lo cual no era mentira. Después de cenar, por favor venga a mi oficina, le dijo el profesor Lupin. Tengo práctica esta noche, informó al profesor Lupin. Mientras que Ari quería estar más cerca de Neville, sintiendo un alma afín, no quería tener nada que ver con una gran cantidad de adultos que deberían haber estado allí para él tenía otros tíos y tías. Ari sabía lo que les había sucedido ahora, así que podía disculpar a los Longbottom, pero le resultaba difícil disculpar a los demás que deberían haberlo sabido. Se había resignado a vivir con los Dursley hasta los 17 años. El hecho de que pudiera haber estado en otro lugar, incluso haber crecido con un primo que lo quería cerca, lo enojaba mucho. Ron no estaba ayudando. Trató de actuar como si nada hubiera pasado, lo que llevó a otra pelea entre Ron y Hermione, con Harry interviniendo. Terminó cuando Harry golpeó a Ron por insultar tanto a Hermione que ella comenzó a llorar. Fue este estado de ánimo el que aportó a la sesión de estudio con Daphne y Tracey. Con un resoplido, se sentó frente a Daphne y cerró los ojos. Después del lunes, y viendo lo molesta que todavía estaba Hermione, no iba a descargar sus problemas con sus compañeros de estudio. Después de un momento, abrió los ojos para ver los ojos oscuros con sombras de mármol verde mirándolo. Buenas tardes, señor Arabis y la heredera Greendras, dijo tan amigablemente como pudo. Estaba descubriendo que disfrutaba estos momentos con ella y no quería ahuyentarla. Estión Potter, supongo que tu día no es mejor que el lunes. Él suspiró. Puedes decir eso. Haría tenido algunas sorpresas esta semana, proporcionó Hermione. Daphne no le quitaba los ojos de encima. ¿Quieres hablar acerca de ello? Todos se detuvieron en seco. A Harry simplemente le gustaba mirarla a los ojos. Parecían afectuosos. Hasta ahora, solo Hermione lo había mirado así. Después de un momento respondió con voz más suave: Hoy no. Uod wow, ya está lo suficientemente molesto como para perderme la práctica las próximas dos noches y realmente necesito comenzar con nuestros ensayos de pociones y encantamientos luego, los mapas estelares para astronomía. Daphne lo miró por unos momentos. ¿Nos ayudaría a añadir dos horas el domingo para que podamos ayudarle? La idea de pasar más tiempo con Slytherin no era algo que quisiera dejar pasar. Te lo agradecería. No tengo nada que ofrecerte, le dijo, sabiendo que a ella le gustaba trabajar en igualdad de condiciones. Puedes devolverme el dinero obteniendo pendientes en todo, le informó. Yo también puedo ayudar, Ardi, ofreció Hermione. Miró a Hermione que estaba mirando a Daphne. Daphne sostuvo la mirada de Hermione. No tengo nada mejor que hacer, dijo Tracey. Aceptaré toda la ayuda que pueda conseguir, les dijo. Si ya estás listo, también me gustaría trabajar en el ensayo de encantamientos, solicitó Tracey. Llevaban unos 20 minutos instalados cuando sonaron unas botas en la biblioteca. No levantaron la vista, todos ellos sumergidos en sus propios pensamientos y libros. Neville incluso estaba concentrado y parecía estar entendiéndolo mientras Hermione y Tracey lo ayudaban. Ari escuchó el ruido de las botas y supo que no era Madame Pince. Los de Pince no eran tan decididos como ella caminaba, por lo general eran silenciosos, pero lo suficientemente altos como para que pudieras escucharlas si no estabas hablando. Potter, ladrón con Cerró los ojos por un segundo antes de enderezarse. Se detuvo al final de la mesa. Sí, profesor respondió en un tono inexpresivo. ¿Por qué no apareciste en mi oficina a la una como te pedí? Solo me pediste que te mostrara si tenía preguntas. No las tengo y ahora mismo necesito completar mi tarea ya que tengo castigo con el profesor Snape esta noche, respondió. La ira que se había ido acumulando poco a poco desde el domingo no estaba realmente contenida. Al ver su mirada, añadió, profesora. Supuse que tendrías preguntas. Debes venir conmigo y hablaré con el profesor Snape para que tengas tiempo de completar tu trabajo, ordenó la profesora McGonagall. Disculpe, profesor, habló de apne. Sí, señorita Greendras. Arrigiró la cabeza para mirar a la chica que estaba mirando a su profesor de transformaciones. Si la detención de Sion Potter se traslada a partir de esta noche, todavía está programado para una práctica de Kidditch. Por lo que tengo entendido, el señor... Wot practica seis veces por semana, la mayoría son de dos a tres horas al día, siendo el sábado cuatro. La profesora McGonagall miró a Daphne por un momento. ¿Es esta la verdad, Potter? No estaba segura de maldecir a la chica o besarla. El Kidips fue uno de los pocos calmantes para el estrés que tuvo, pero fue más estrés que alivio cuando comenzó a tomar sus estudios más en serio. En las últimas semanas le habían empezado a gustar las mejores notas. También le gustó el respeto que Daphne le brindaba por ayudarlos y los elogios por hacerlo bien en lo que le ayudaba. Sí, Profesor. Sus labios se fruncieron. Hablaré con Wall. Le dije que no más de cuatro prácticas y dos horas cada una. Ahora, empaca tus cosas y ven conmigo. Ari esperaba que esto no saliera a la luz. Algunos habían empezado a notarlo estudiando con Daphne y Tracey. No necesitaba que los culparan por un equipo débil de Gryffindor porque no practicaron lo suficiente. Sin embargo, Gryffindor no jugaría contra Uflepuff hasta mayo. Ari sabía que ningún otro equipo practicaba la mitad que ellos. Ari empacó sus cosas. ¿Te veremos en la transfiguración? Preguntó Hermione. Él asintió. Pronto fue obvio que se alejaban de la biblioteca y de la oficina de McGonagall. ¿A dónde vamos, profesor? Te llevaré a la enfermería. Tu tutor ha autorizado algunas pruebas, le informó Mkhonagal. ¿Te refieres al profesor Dumbledore? Preguntó. Me refiero a Madame Bones. Se le ha dado la custodia de usted hasta que Sirius Black pueda ser encontrado y solucionado, le informó la profesora Mkhonagal. Oh, fue todo lo que pensó en decir. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Al entrar a la enfermería, Ari se detuvo. Había dos aurores en la habitación y dos personas con túnicas verde lima. Madame Bones estaba hablando con uno de los aurores, un hombre de aspecto bastante carnoso con cicatrices, un extraño ojo azul eléctrico que seguía girando y el gran trozo que le salía de la nariz hizo que Ari se preguntara por lo que había pasado el hombre. Tenía cicatrices, pero nada como este hombre. El hombre asintió. Él está aquí, jefe. La voz grave del hombre hacía juego con su apariencia. Madame Bones llevaba un monóculo hoy. Se lo quitó y lo guardó en el bolsillo del pecho de su túnica. Buenas tardes, señor Potter. ¿O prefiere Scion Potter o Harry? Harry, por favor, señora. ¿Qué pruebas me va a pedir que me haga? La mujer parecía mucho más amable que el domingo, agachándose a su nivel. Antes de hacer eso, quería hablar contigo. ¿Te gustaría hacer esto en privado aquí? Preguntó en tono tranquilo. Ari se encogió de hombros. No estaba seguro de que iban a hablar. Tal vez el canoso auror lo protegería si Madame Bones intentara algo. Correcto. Te dijo la profesora Mkgonagai que Child Wizard Cerobisis me ha nombrado tu tutor según lo harán tus padres. La profesora Mkgonagai mencionó que usted tiene tutela temporal. ¿Qué pasa con mis familiares? No importa lo que los demás te digan, ahora soy tu guardián. Eso puede cambiar en el futuro, pero solo si tú y yo estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Preguntó con voz suave. Su corazón latía con fuerza en su pecho y sus ojos se abrieron como platos. Tengo que volver con mis familiares, le dijo. Ella no apartó la mirada de él. «Harry, no volverás a casa de los Tusley. Tengo habitaciones en mi casa que serán tuyas. ¿Conoces a mi sobrina Susan? Ella está en tu año él asintió sin creer lo que ella acababa de decir no tengo que volver con mis familiares su sonrisa parecía un poco forzada no harry puedo decirte que nunca volverás a casa de los tursley vivirás conmigo y con mi sobrina susan harry simplemente se quedó allí una esperanza que nunca supo que podría tener explotando en él no le podían arrancar esto. No tener que volver a tratar nunca más con sus familiares era un sueño demasiado bueno para no hacerse realidad. Ahora, les he pedido a estos amables sanadores de San Mungo que vengan aquí hoy. Existe cierta preocupación de que puedas haber estado desnutrido, y me gustaría que los sanadores Tonks y Devon te revisen. Si encuentran algo preocupante, Puedo darle un tratamiento. Por favor coopere y prometo que hablaremos de ello más tarde. Sus alarmas sonaron, incluso con su tono tranquilizador. ¿Dónde está la señora Pomfrey? Preguntó. Ella siempre lo curaba y lo liberaba rápidamente. Hubo una rápida mirada entre McGonagall y Bones. Madame Pomfrey estará fuera por unos días. La profesora Nagaya acordó permitir que estos sanadores de San Mungo se queden hasta que ella regrese. Harry dejó que ella lo llevara a una cama y pasó mucho tiempo pasando varitas y pociones para darle alguna respuesta que no conocía. Cuando le pidieron que se quitara la camisa y los pantalones, solo se sintió lo suficientemente cómodo con la sanadora Tonks. Era una mujer de mediana edad con cabello castaño y amables ojos marrones. Ari no quería confiar en el hombre. No había sido cruel ni le había dado ninguna razón para no confiar en él, pero Ari solo parecía confiar en la sanadora Tonks. Cuando se quitó la camisa, trató de no rehuir. No tenía muchas cicatrices, o no lo creía así pero la mayoría marcaba momentos en los que no quería pensar ni que otros vieran. La sanadora Tonks no lo miró de manera diferente. Ardi, ¿está bien si me acerco y echo un vistazo? Él asintió. Ella se acercó y pasó su varita sobre él mientras tocaba algunas cicatrices. Eso duele preguntó pasando un dedo por una cicatriz larga y delgada en su espalda, no muy por encima de sus frentes. No, sacudió la cabeza. ¿Dónde lo obtuviste? Harry mantuvo la boca cerrada. No podía decírselo. Ella no lo presionó mientras miraba a otro. Harry, ¿puedo mirar dentro de tus pantalones cortos? Si no, puedo llamar al sanador de Bonn. Se tensó un poco. Si tú también lo has hecho. Fue rápido y luego ella se acercó a su brazo. ¿Qué pasó aquí? Era una pequeña cicatriz. Todo lo que quedaba de la lágrima del fénix que lo había curado. Una lágrima de fénix podía curar casi cualquier herida, pero eso no significaba que no pudiera dejar una cicatriz. Especialmente cuando fue creado por una criatura tan oscura. Un basilisco, le dijo. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Puede repetir eso, por favor? Un basilisco. Fauques lo curó con una lágrima, le dijo. Ella lo miró por unos cuantos. ¿Y qué estabas haciendo para que te mordiera un basilisco y necesitaras un fénix para curarte? Ron y yo bajamos a la cámara de los secretos para salvar a su hermana. Había un basilisco allí que intentó matarme, pero lo maté con la espada de Gryffindor. Sus ojos se agrandaron. Ya veo. ¿Puedes contarme más sobre eso? Preguntó en tono tranquilo. Aparte de Dumbledore, nunca había hablado con ningún adulto sobre esto. Explicó todo lo que podía recordar. Luego preguntó por un pequeño fruncimiento alrededor de las yemas de sus dedos, como si se hubiera quemado. Estaba más reacio a contar esa historia, especialmente porque había matado a alguien y los aurores estaban justo afuera de la pantalla. Ella no lo juzgó y le aseguró que no tendría problemas. Algunas otras cicatrices eran más normales. Como el pequeño que tiene en el otro brazo, debido a un brazo roto cuando se cayó de un columpio. Por supuesto, eso había sucedido porque Dudley intentó empujarlo demasiado alto ante la insistencia de clio Vernon. Cuando cayó, su brazo había recibido la peor parte de la caída. U otra de cuando le había caído un poco de grasa de unas lonchas cuando estaba aprendiendo a cocinar. De alguna manera, incluso logró que él admitiera que las marcas en su trasero fueron causadas cuando se metió en problemas cuando era muy joven. Aunque él no le diría cómo. Cuando soñó el timbre del último periodo, preguntó si podía ir a clase. Déjame preguntarle a tu tía, le dijo el sanador Tonks. Ella no es mi tía, dijo muy rápidamente. Nunca más quiso volver a llamar a nadie tío o tío. Sus ojos parecían preocupados. ¿Por qué no te vistes mientras hablo con Madame Bones? Tengo clase de transformaciones, le dijo. Creo que la profesora McGonagall lo entenderá. Ella salió de la pantalla y él se vistió. Luego esperó. Pasó mucho tiempo antes de que llegara una voz desde fuera de la pantalla. Arby, puedo pasar? Preguntó la señora Bones. Sí. Madame Bones y la sanadora Tonks entraron. La expresión de sus rostros no lo calmó. Se sentó en el borde de la cama y tomaron dos sillas frente a él. Arby, la sanadora Tonks me ha dicho lo que encontró. Nos gustaría repasarlo, pero tengo algunas preguntas antes de hacerlo. Estoy en problemas. Preguntó. Le había dicho a la sanadora Tonks más de lo que jamás pensó que le diría, pero por una vez sintió como si hubiera un adulto que lo escuchaba y descubrió que confiaba. No. No estás en problemas. Todo lo que le dijiste al sanador Tonks es toda la verdad. No dijo una palabra. Madame Bones le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Hardy, quiero decir que vendrás a vivir con Susan y conmigo. La única regla que hago cumplir por encima de todas las demás es decirme la verdad. Las historias que le has contado a la sanadora Tonks parecen un poco descabelladas y creo que Susan infórmame si ha oído algún rumor sobre esto. Harry frunció el ceño. Miró al sanador Tonks. ¿No me crees? La sanadora Tonks no dudó. Las historias que me has contado explicarían el daño y los rastros de magia que encontré. Pareces un joven muy honesto. Entonces, sí. Te creo. Señora Bones frunció el ceño. ¿Alguna vez te he mentido o te he guiado mal, Amelia? La sanadora Tonks estaba mirando a Bones. Después de un momento, Bones sacudió la cabeza. Nunca me has guiado mal. Me gustaría hablar con Susan. ¿Puedo ir? La transfiguración casi ha terminado y no comí mucho en el almuerzo, así que me gustaría ir a cenar, les informó. Fue una buena excusa para huir. Puedes dejar tus preguntas para más tarde, le dijo la sanadora Tonks a Bones. Hardy, con el permiso de Amelia, quiero mantenerte en la enfermería por unos días. Tengo castigo con Snape esta noche. Todavía necesito terminar mi ensayo sobre pociones y encantamientos. Sin mencionar mis grupos de estudio, les dijo. Madame Bones parecía mucho más comprensiva. Priorizar tus responsabilidades como tal es algo de lo que estaré orgulloso. Pero la sanadora Tonks ha descubierto que has sufrido desnutrición y otras dolencias que necesitan ser tratadas. Durante los próximos días, los sanadores quieren someterte a una poción y curación. Este régimen puede ser un poco intensivo y aún requerirá pociones durante uno o dos meses. Pasaré cada día para ver cómo te va. Sintió ganas de entrar en pánico. ¿Qué pensarían Daphne y Hermione si él se quedara aún más atrás? Su pánico debe haber sido evidente. Harry, puedes elegir entre aquí o mundo Como dijiste, tus amigos han sido de gran ayuda y puedo dejarlos entrar para verte en uno o dos días, e incluso dejarte comenzar con tus estudios nuevamente. El fin de semana. Pero si te estresas demasiado, tomará más tiempo comenzar la curación que necesitas y requerirás que vayas a San Mungo, le dijo el sanador Tonks. También me gustaría hacer más pruebas. Hay algunos resultados anormales que deben corregirse. Miró entre las mujeres por algunas lo único que podía pensar era en cuando un médico le dijo a un paciente que algo estaba anormal en los jabones de tía Petunia. ¿Voy a morir? La sanadora Tonk sonrió. No. No morirás, pero creo que te sentirás mucho mejor cuando hayamos terminado. Después de un momento, él asintió. ¿Puedo contárselo a Hermione y Daphne? Podemos hacer que la profesora McGonagall pase un mensaje. ¿Cuáles son sus apellidos y en qué casas están? Hermione Granger está en Gryffindor conmigo. Daphne Greengrass está en Slytherin. Los ojos de Bones se abrieron un poco. La sanadora Tonk simplemente asintió como si esto fuera perfectamente normal. Les informaremos. ¿Alguien más? Oliver Wood. Se enojará cuando no me presente a la práctica de Kidditch, les dijo Hardy, seriamente preocupado por molestar a Ward. Es orden del sanador que no vueles durante al menos una semana, si no más. Sí, señora. Estoy seguro de que es posible que tenga muchas preguntas y las responderé lo mejor que pueda durante los próximos días. ¿Tiene alguna pregunta urgente en este momento? Miró a Madame Ebones. Todavía no estaba seguro de cuánto confiar en ella, excepto que ella se lo estaba llevando. ¿Por qué me dejaron con mis familiares? Los ojos de la mujer se suavizaron aún más. No lo sé, Harry. Hay un equipo en el DIMLE que está trabajando en cómo te perdiste en nuestro sistema de cuidado infantil. No estoy seguro de si lo sabes, pero soy el primo tercero de tu padre. Él resopló. Cifras, fue todo lo que dijo, recordando el hecho del otro día. Ella lo miró un poco preocupada. ¿Qué quieres decir con eso? Nunca me he preocupado demasiado por mí todavía, replicó, sorprendiéndose a sí mismo de que lo expresara o sonara tan amargo. Ambas mujeres parecieron un poco sorprendidas por un momento. Bones habló primero, Ardy. Si lo hubieras sabido, no te habrían dejado donde estabas y habrías sabido sobre el testamento de tus padres. Nunca se habría tolerado que mantuvieras algunas de las cicatrices que tienes o el desnutrición. Sepa que a partir de este momento nadie volverá a lastimarlo así. Harry frunció el ceño y solo asintió. Oh, 12 de febrero de 1994 Hogwarts, a Los días siguientes no fueron del todo desagradables, aunque no recordaba gran cosa. Dormía mucho. La primera noche le dieron una gran cena en la que a Hermione se le permitió unirse a él. No hablaban mucho con los aurores y sanadores que los rodeaban. Tenía la sensación de que algo grande estaba sucediendo, pero no sabía qué. Después de eso, le dieron una serie de pociones, algunas con un sabor tan desagradable como multijugoso esquelegro, otras con un regusto a menta. A él le gustaban. Luego se quedó dormido y no despertó hasta la cena del día siguiente. Estaba hambriento y comió tanto como ron, metiéndoselo en la boca casi tan rápido también. Madame Bones estuvo allí antes de su siguiente ronda de pociones esa noche. Ella le informó que un agente de servicios para niños mágicos vendría a verlo una vez que fuera autorizado y le dijo que estaría en casa de los Dursley este fin de semana para recuperar sus posesiones. Cuando Ari le dijo que todo lo que tenía estaba en su baúl, sus ojos se volvieron acerados. No sentía que su enojo fuera hacia él, pero lo sentía. El viernes transcurrió de la misma manera. Durmió hasta la cena. Madame Gómez estaba allí otra vez. Ella no parecía complácida, pero cada vez que hablaba con él, era en un tono amable y nunca dirigía la ira en sus ojos hacia él. No estaba acostumbrado a eso por parte de los adultos. Sus familiares solo tenían esa ira en los ojos cuando se concentraban en él y nunca le gustaron los resultados. El sábado se despertó con la luz del sol aún baja en el cielo. Al principio pensó que había dormido un día más. Pero después de ponerse las gafas, se dio cuenta de que era la luz de la mañana, que aún se filtraba por las ventanas del ala del hospital. Durante sus dos años y medio aquí, Ari había aprendido a reconocer cuando era la mañana, la tarde o las primeras horas de la noche en la enfermería. Al estirarse, notó algunas cosas. La primera fue que se sentía un poco extraño. Después de haber vivido con esto durante tanto tiempo, fue inmediatamente evidente que no le dolían las articulaciones y que sus músculos no se sentían como cuerdas apretadas. Eso llevó a su segunda observación. Parecía más grande. Al mirar sus manos, no se veían tan delgadas como estaba acostumbrado y las sentía más largas. La tercera cosa fue que sentía como si tuviera un agujero en el estómago. Había experimentado dolores de hambre antes, pero no este simple vacío general, como si no hubiera comido en semanas. Su estómago gruñó ante la idea. Se oyó un leve ruido de botas. Buenos días, Ardy, dijo la sanadora Tonks levantándose de un escritorio que había preparado. Él la miró y vio a dos aurores parados dentro de las puertas. Hola, sanadora Tonks. ¿Es hora del desayuno? Preguntó, dejando que sus necesidades corporales hablaran por él. Ella sonrió mientras se acercaba a él. Haré que me traigan algo en un momento. ¿Cómo te sientes hoy? Se estiró de nuevo, disfrutando de la agradable sensación. Mejor. ¿Qué me hiciste? ¿Soy más grande? El curandero tomó una silla al lado de su cama. Estás más cerca del tamaño que deberías tener para tu edad, le dijo. De hecho, me sorprende que estés despierto. Esperaba que volvieras a dormir hoy y mañana también. Se necesita energía para recuperarse de años de desnutrición. Su estómago volvió a gruñir. ¿Es por eso que tengo tanta hambre? Supongo que eso es la mayor parte, además de ser un adolescente, se rió de su mirada. ¿Sientes algún dolor o molestia? Sacudió la cabeza. De hecho, me siento mejor de lo que puedo recordar, le dijo con sinceridad. ¿Por qué se sentía de tan buen humor hoy? Bien. Su tratamiento no ha terminado. Está aproximadamente a tres cuartas partes de donde debería estar, pero no se puede apresurar todo el proceso. Durante el próximo mes me aseguraré de que complete el tratamiento. No sería así. Sería sorprendente si ganas otra pulgada o incluso tres durante ese tiempo. James era bastante alto, le informó el sanador Tonks. Eso significa que puedo irme y trabajar en mi tarea y en las clases que perdí. La sanadora Tonk sacudió la cabeza, como si castigara la energía de la juventud en su cabeza. Te quedarás aquí al menos hasta mañana. No te esforzarás durante dos semanas después de eso. Eso significa que trata de no correr ni hacer ejercicios extenuantes si puedes evitarlo. Y no volar. Harry gimió. Tengo prácticas de Kiditsu casi todos los días, le dijo, sonando mucho más parecido a las quejas de un adolescente normal que Harry. Ella se rió entre dientes. Harry, acabas de pasar por una importante ronda de pociones y elixires de crecimiento para estabilizar tu cuerpo como debería serlo un chico normal de 13 años. Incluso la magia puede soportar solo la cantidad de estrés que tu cuerpo pueda soportar hasta que se acostumbre a los cambios. Y los nuevos huesos, músculos y otras partes de usted comienzan a tomar el control del crecimiento natural que debería ocurrir, explicó. Volvió a mirarse las manos. ¿Cuánto crecí? Un poco más de cuatro pulgadas y media y un peso de casi dos piedras, le informó. Ahora pesas poco más de 60 pulgadas y 103 libras. Sus ojos se quedaron atónitos ante ella por un momento. ¿Yo qué? Esperaría que fueras un poco inestable debido a tu mayor altura y peso hasta que te acostumbres. ¿Necesitas ir al baño? Puedo ayudarte si lo necesitas y luego te proporcionaremos el desayuno. También supongo que la señora a y la señora Greengrass les gustaría verte hoy. Madame Bones ha restringido todas las visitas, pero dijo que podrías tener algunos amigos si quieres cuando despiertes. Hermione y griega. La señora Greengrass han preguntado por mí. Algunas personas han preguntado sobre usted, especialmente con algunos otros eventos en los últimos días, insinuó. Sin embargo, la señora Granger y la señora Greengras han sido las más persistentes. Ari sintió que su cuello y sus mejillas se calentaban un poco ante la mirada que le dio la sanadora Tonks. Debería ir al baño, le dijo. Parecía que quería reírse, pero afortunadamente solo se ofreció a ayudar. Él se negó, pero aún así tropezó cuando se levantó de la cama. Su cuerpo era más grande y no estaba acostumbrado. El sanador Tonks se movió para atraparlo, pero él se contuvo a sí mismo primero. Una vez en el baño, no bromeaba diciendo que él era más grande. Su rostro parecía mayor, ya no tan infantil. Había un bigote tenue de pelo fino y oscuro. Parecía delgado, pero era más el aspecto de un niño que había tenido un gran crecimiento en un año, no el niño escuálido que él mismo conocía. Por una vez, tenía una capa saludable de grasa y músculo. Dios, ¿quién soy yo? preguntó, sobre todo cuando fue al baño y descubrió que todo había crecido. Harry, hay una muda de ropa para ti en tu cama, le dijo la sanadora Tonksa a través de la puerta. Harry quería quitarse la ropa de cama, pero no tenía ganas de usar su ropa normal. Al acercarse a la cama, se sorprendió al encontrar un lindo par de pantalones, una camisa con botones y un suéter nuevo de punto de Gryffindor. No era un uniforme escolar, pero era mucho más bonito que los jeans o la pana y otras prendas que la mayoría de sus amigos usaban fuera de clase. Con ánimo, se los puso. Eran un poco holgados pero le quedaban mucho mejor que cualquier cosa que alguna vez hubiera tenido fuera de su uniforme escolar. ¿Dónde están mis zapatos? Le preguntó al sanador Tonks mientras buscaba sus andrajosas zapatillas. Había un bonito par de zapatos de cuero lustrados debajo de la cama, pero nunca antes había tenido algo así. Debajo de la cama. Madame Bones te compró algunos zapatos nuevos y otra ropa que debería estar en tu dormitorio considerando que ya deberías haberte quedado sin toda tu otra ropa, le dijo la sanadora Tonks por la expresión de su rostro. Dudaba que se hubiera quedado sin la ropa vieja de Dudley. No irás a ninguna parte, así que no deberías necesitar ponértelos hoy. Poco después le sirvieron una gran comida. La torre del reloj tocó diez campanas. Era mucho más tarde de lo que normalmente se despertaría y se prepararía para el día. Su desayuno desapareció rápidamente y le dejaron un plato de fruta junto a su cama si necesitaba un refrigerio. Sacó un libro de su bolso, sintió los ojos un poco caídos y se despertó sobresaltado con el sonido de la campana del mediodía. Harry no recordaba haber cerrado los ojos, y ni siquiera creía haber leído una página. Se sentía tan hambriento como antes, y acababa de terminar un gran almuerzo antes de que sonara la una en punto. Apenas unos segundos después de que terminó el peaje, se abrieron las puertas de la enfermería. Buenas tardes, sanadora Tonks. ¿Ari está despierto? preguntó Hermione. Justo detrás de la cortina, querida. No creo que se haya vuelto a dormir todavía. Solo ten en cuenta que puede verse un poco diferente y no puedes quedarte mucho tiempo. Ari todavía necesita descansar y dormir más. Sí, señora. Hermione apareció a la vista y se detuvo, con los ojos muy abiertos. Ari? Ella preguntó. Hola, Hermione. Él no la culpó. Tampoco se había reconocido en el espejo. Sus ojos lo miraron de arriba abajo. ¿Qué hicieron contigo? Él le dio una mirada nerviosa. El sanador Tonks dijo que sufría desnutrición a largo plazo. Debería estar más cerca del tamaño que debería haber tenido. Sus ojos se encontraron con los de él después de un momento. Me veo tan mal. Algo de color apareció en su rostro. No. Me gusta tu ropa nueva. ¿Cómo te sientes? Ella se acercó. No pudo reprimir el bostezo. Un poco cansado. Es extraño cómo se siente mi cuerpo. El sanador Tonks dice que miro más de cuatro pulgadas más alto. Puedo creerlo. Te ves diferente. Bien, añadió apresuradamente. Pero diferente. ¿Dónde están tus gafas? Ella preguntó. Ari parpadeó antes de estirar la mano, sin darse cuenta de que no estaban conectados. Se dio unas palmaditas cómicas en la cara, sin creer que no las estaba usando. Mirando a su alrededor, estaban en la mesita de noche al lado de su varita. No había tocado a ninguno de los dos en todo el día. Por acto reflejo, Cogió sus gafas, se las puso en la cara, que sentía apretada, y el puente se rompió cuando se las puso. Sostuvo las gafas en sus manos. Parpadeando, se dio cuenta de que podía ver. Como ver al otro lado de la habitación. Sin sus gafas. Maldita sea, exclamó. Puedo ver. Hermione, puedo ver. Ella lo miró un poco sorprendida, y él se acercó a ella y la abrazó. Ella se puso rígida y no se movió. Después de un momento, se dio cuenta de lo rígida que estaba y la soltó. Sabía que parecía avergonzado, ya que nunca había instigado un abrazo con ella. Ella lo había abrazado muchas veces, pero él nunca había hecho eso. Daphne había sido la única a la que recordaba haber abrazado activamente. Lo siento, dijo avergonzado. Después de un segundo, ella se lanzó hacia él, abrazándolo con más fuerza que nunca antes. Después del shock inicial, él le devolvió el abrazo. La sanadora Tonksus meó entre las cortinas. ¿Te gustaría anunciar eso a todo Hogwarts? preguntó en tono de broma. Los adolescentes se separaron, ambos avergonzados. Lo siento, sanadora Tonks, se disculpó a Harry mientras miraba hacia abajo. Extrañó la sonrisa de la mujer cuando rodeó a Hermione y se acercó a su cama. Ella le tomó la barbilla y lo miró a los ojos. Pensé que simplemente no te habías puesto las gafas porque ahora eran demasiado pequeñas. ¿Dices que puedes ver? ¿Qué quieres decir? Puedo ver la pared al otro lado del pasillo, le dijo, con la barbilla todavía levantada. ¿Qué viste antes? Su rostro todavía avergonzado enrojeció. Una masa. ¿Te importa? La sanadora Tonks levantó su varita y le soltó la barbilla. Él sacudió la cabeza y luego ella le levantó el pelo. Hermione respiró hondo. Tu cicatriz. Él sacudió la cabeza para mirarla. ¿Qué pasa con mi cicatriz? Sus ojos miraban su cabeza de una manera muy poco propia de Hermione. Casi se ha ido. Al frotarse la cabeza, no sintió los bultos que siempre la delineaban. Esperaba que así fuera. Quedaba un artefacto desagradable. El sanador de Bom y yo pudimos eliminar la última parte de la maldición ayer, les informó la sanadora Tonks. Había señales de que estaba interfiriendo con tus signos vitales, pero no esperaba esto. ¿Qué quieres decir con artefacto oscuro? Chilló Hermione, luciendo asustada. El sanador volvió a centrar su atención en ella y volvió a levantarle el cabello antes de que ella comenzara a mover su varita sobre su cabeza. Iba a comprobar esto mañana. Demasiada magia podría reabrir la herida pronto, pero nada por el momento. ¿Qué estás comprobando? preguntó Harry, sus ojos verdes grandes e inseguros. Hasta donde sabemos, eres la única persona que sobrevivió a la maldición asesina. Parece que tu magia, y lo que sea que te hicieron tus padres, atraparon la maldición. Se estaba disipando lentamente, pero una maldición tan poderosa y peligrosa tiene más que suficiente magia para matar a casi cualquier criatura en el primer intento. Al ritmo que se estaba disipando, habría adivinado que tendrías más de 30 años antes de que desapareciera. Sus ojos ahora eran tan grandes como los de Hermione. Querido Merlín. Les llegó una voz de niña. Se volvió para ver a Daphne, con las manos en la boca y mirándolo con los ojos muy abiertos. Harry, quédate quieto. No puedo comprobarlo correctamente si sigues moviéndote, afirmó la sanadora Tonks con exasperación. De verdad. Chicos y un par de ojos grandes, escuchó murmurar al sanador. Oh, oh. oh.